ya, mi buen Jonathan. Llevamos tres. Ahorita el nuevo sencillo sería el disco número 4, nomás que el disco todavía no se encuentra terminado. Está en la maquila. Ah, sí, está en el estudio grabando. Pero tres discos que te han traído, bueno, muchos éxitos, que te han llevado a esto que es pues todo el territorio nacional y parte de Estados Unidos con mucho éxito. Bendito Dios, he tenido muy buena aceptación desde el principio cuando grabé en el 2010 mi primera producción, la cual ya por nombre La Niña Ideal, que es un tema de su servidor. Y que tiene muchas visitas ahí en Facebook, ¿no? Sí, y en YouTube y todas las redes sociales. Es una de las canciones preferidas por los compas y por la mujer. Romanticona. Ah, sí. ¿Solo temas románticos o algún corridito, algo alteradillo? ¿O por qué? Pues viene un poquito de todo, tratamos de meterle un poquito de todo lo que a la gente le gusta, ¿verdad? De románticas, de rancheritas, encuentro por ahí corriditos, de repente que las plebitos, malecones, vulcanitas. Yo, casi nada, ¿no? Y acá están vosotros también los señores de Perfil de Tijuana acompañando, ese grupo que te acompaña normalmente. ¿Jonathan? Así es, aquí en el saludo de los plebes que andan en el video siempre conmigo. Buenas tardes, aquí andamos en el Perfil de Tijuana, pues siempre con toda la gente de Tijuana. Muy agradecidos con ellos porque pues a donde quiera siempre andamos juntos de la mano. Te jale, se la compra, no se preocupe, porque lo bueno es lo que tiene. Digo, la guitarra, ¿no? No, para acá. Tráigala para acá, lo que tiene. Eso es bueno, que me acompaña ahí un pedacito al buen Jonathan. Vemos que va a estar el día de mañana en San Quintín. Ahí en un lugar, no lo mencionaron porque digo, si no sería gol, pero va a estar allá en el sur de la ciudad, acompañado ahí por los hermanos Vega, ¿no? Vega Junior y otro elenco ahí. Pues ojalá te vaya bien y ojalá y la gente de Ensenada, bueno, pues te apoye y apoye tu música, mi buen Jonathan. Lo nuevo es el baquetón. Así es, el tema del baquetón, algo por ahí también de su servidor. Aquí andamos humildemente con este nuevo tema para que nos apoyen por ahí, que nos escuchen a través de las redes también. Y pues, primero Dios, parece que está pintando muy bien, está teniendo muy buenas expresiones los primeros días que lo lanzamos. Con nosotros Jonathan Higuera, recuerden, si andan el día de mañana a la racita ya del sur de la ciudad, para quien hace nada, si quiere echar la vuelta el día de mañana, bueno, por ahí va a estar, ahí pregunta, ahí en las redes, de hecho en su Facebook oficial ahí de Jonathan Higuera, ahí está el póster, ahí está todo el cotorreo, mi buen Jonathan, ahí está toda la información, con quién va a estar, dónde va a estar y todo el asunto. Pero el día de mañana por allá en San Quintín. Claro que sí, los invito para que entren ahí en mis redes sociales a través de Facebook, que es Jonathan Higuera Oficial, la página de Facebook. Ahí está todo el tiempo la información bastante y actualizada de las presentaciones este fin de semana. Mañana los espero allá en San Quintín y pasado mañana, que vino primero Dios aquí en Ensenada. Así es de que ya saben, Jonathan Higuera, si usted lo pudiera ver el día de mañana ya San Quintín, bueno, pues lo va a ver el domingo. Aquí en Ensenada, con la rolita es la de Niña, ¿qué? La Niña Ideal. La Niña Ideal, un pedacito grande. Claro. Ahorita vamos a poner completo el baquetón para cerrar. Es de que, a ver, vamos, ¿cómo se oye? Qué bella sonrisa y qué bonitos labios, me llena de envidia estar a su lado. Quisiera decirle que ya tengo tiempo en que a cada momento sueño en sus brazos, estás en mi vida, a cada segundo, sé que no te tengo, pero eres mi mundo, porque desde que te vi, me quedé la niña ideal, única que a mí se entrega sin pedir jamás algún horario, y sé bien que ya no habrá amor con tanta singularidad, algo tan lindo y especial. Como lo que siento al morderte los labios. Ay, que las morras aquí en la oficina que están llorando ahorita, que qué onda, que ya querían sacar acá el Wisconsin y todo el asunto, que ya querían, digo, raza, no lo pueden ver, no, porque un acordeón y un bajo sexto, porque de volada, ¿no? Así es que por ahí está, es uno de los temas de Jonathan Higuera, bueno, pues usted podrá disfrutar. En Videorola te está yendo bastante bien. Así es, ahorita estamos programando el nuevo video del nuevo corte, el tema del baquetón. Primero Dios ahí para que lo piden, esperemos
que ya en este mes ya esté listo el video y ya estemos entrando en televisión a, en lo que es Banda Max y Video Rara para que estén atendiendo. Y Jonathan, pues el nombre lo dice todo, el baquetón, ¿no? O sea, pero esa es una experiencia personal, ¿o qué tal? Es una canción, fíjate que en lo particular me llena mucha satisfacción el haberla compuesto precisamente aquí en el área de los California. Es una canción que me nació a escribirla cuando andaba por acá hace unos meses en Tijuana. Y pues trata de lo que gusta la clavada, principalmente pues me inspiré en mí para que vaya a negarlo, me gusta el par, me gusta salir con los camaradas tranquilamente, relajado, con un fin de semana. Y dije, pues, empecé a hacer los versos y por ahí salió lo que es el tema del baquetón. Y pues la gente se está identificando mucho, de repente escucho que me dicen, hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Está bien chida la nueva rola? O de repente me hacen comentarios en el Face, que está muy bonita la canción, que sigue así. Pues eso es lo que uno lo alimenta, lo que uno lo motiva para continuar. Y también de repente no falta que te pone, pues no todo para bien, ¿no? Y he recibido bien, ¿no? Dicen que a veces hasta los malos comentarios sirven para agarrarlos. Todo es bueno, ¿no? Pero sí, cuando la gente le gusta, la gente luego sabe. La gente que sabe de esto le gusta y bueno, pues ahí puede ver usted en la página, en el Facebook oficial de Jonathan Higuera. Muy, muy buenos comentarios. Así es, pues yo humildemente andamos haciendo ahí lo que más nos gusta hacer, que es la música de la música de norteño, que es la que me hace. Y pues ojalá que este tema del baquetón, que ahorita es mi canto de presentación, pues logre conquistar al público en general. Y pues ojalá que ahí nos vayan a todo volumen ahí a través de la que buena, y cuando prendan la radio ustedes, nada, para que nos vayan a todo. Artista originario de Capomos, La Angostura, Sinaloa. Así es, Capomos es un poblado que se ubica entre Guamuchi, Sinaloa y La Angostura, Sinaloa. De Angostura, Sinaloa 100%. Y bueno, pues la música es la que te prende, la que pues la traes en la sangre ya, ¿no? Sí, así con la familia. Es, así es, pues siempre hubo la cultura de la música norteña. Fue una influencia de mi papá, que pues él también es músico, tuvo un grupo en su época, en los 70s, 80s, y pues el grupo pues ya no continuó. Y ¿cómo se llamaba, carnal? Se llamaban Los Alegres de Capón. A lo mejor hay alguien, alguna señora que esté aquí, que a lo mejor tu jefe tiene algo pendiente aquí, no sé. Pasó una nomada. Último hora. Digo, para que. ¡Ah, es el hijo! Pero sí, hay mucha gente que, bueno, ahora se vino a trabajar, a vivir a Ensenada, y que a lo mejor conoció al grupo, ¿no? Sí, claro que sí. De repente yo no me había dado cuenta, más que ya cuando ahora que abre uno el Face, de repente me salen camaradas de allá mismo del rancho. Y pues para todos ellos un saludote, para todos los de Capón. Pero sí te ha tocado que te pregunten por el grupo, que sabes que mi padre es del grupo tal, y que te digan, ¿a poco sí? Ah, claro, claro, sí. De repente me encuentro señores que pues me preguntan, ¿y cómo comenzaste en esto? Y ya les explico, pues desde niño mi papá fue el que pues me impulsó siempre en los eventos que había ahí regionales alrededor de mi ciudad. En la escuela. En la escuela, en la secundaria, eventos culturales, ahí comenzamos. En un concurso que hizo una tienda de comercial en el año 95. Ahí comencé en la ciudad de Guamuchi, y pues bendito Dios. Aunque estaba bien playo, yo creo que por eso me dieron el primer lugar, porque la que no sé. ¿Cuántos? ¿Cuatro discos y todas las composiciones de todos los son tuyas o? Bueno, viene ahí una selección de temas de mi autoría, pero también me gusta mucho pues el talento que tienen muchos amigos míos que me han dado la oportunidad de grabarles temas. Vienen temas de Espinoza Paz, vienen temas de Luciano Luna, vienen temas de Ángel Romero, vienen temas de diferentes amigos míos de allá de mi región, que de una vez aprovecho el espacio para decirles que si por ahí hay alguien que tenga alguna canción ahí, con gusto la escuchamos ahí, para que me la manden en mi correo, Jonathan Higuera 1, email, ahí para que ahí si tiene algún tema, aquí lo escuchamos. Pues ahí está, ¿qué podrá esperar ya por último, mi Jonathan Higuera? ¿Qué podrá esperar la gente?
el día de mañana, sábado y el domingo, bueno, sábado en San Quintín y el domingo aquí en Ensenada. ¿Qué podrán esperar de ti y del grupo Perfil de Tijuana? Pues se va a poner muy bien, la verdad, se va a poner muy bien. Ahorita ya nos avisaron que se están vendiendo muy bien los boletos, que hasta la prenda todo lo que da, y pues eso nos motiva, nos alegra mucho. En San Quintín, allá nos esperamos el día de mañana. Primero Dios, les garantizamos que se lo van a pasar a todo dar. Traemos un show innovador, algo juvenil, algo fresco, algo norteño, algo para el pueblo, algo para que se lleven a la novia, para que se lleven al novio, para que se lo pasen a todo dar. Y pues igualmente el día 31 por aquí en Ensenada, también por aquí en el salón de Ensenada, vamos a estar también junto con los hermanos Vega Juniors, con mis compas de Tijuana. Y pues aquí nos esperamos, primero Dios se va a poner a todo dar. El acordeón lo tocas tú. Así es. Y el grupo Perfil se acompaña además de qué? ¿De Bajo Sexto? ¿Qué más fue? Es Bajo Sexto, batería. Ah, viene el grupo completo. Pero ahorita nomás vinieron tres. Pero viene el grupo completo. Entonces usted podrá disfrutar el día sábado y domingo, se va a poner bastante bien. Y pues bueno, las morras vienen solteros todos los players. Vamos a ver. Sí, pues. Sí, pues. Fija la voz, copa, sí, ¿no? Claro que sí, no. Gracias. Y el niño le va a sonar el teléfono, ¿no? No, pero espero que no estén escuchando. ¿Qué pasó, mijo? Así que estás soltero. Perfil de Tijuana y Jonathan Higuera, gracias. Les agradecemos. Y cerramos con tu canción, mi buen Jonathan, que es lo que andas promocionando ahorita y lleva por nombre El Baquetón. El Baquetón. Jonathan Higuera. Gracias, viejo.